Y a todos nos da miedo que pase esto, ¿no? Que se metan en nuestras redes, que nos hackeen. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hay algunos indicios que tenemos que tener en cuenta para poder darnos cuenta justamente si alguien ingresó o si alguien tiene los datos de nuestras diferentes, por ejemplo, redes sociales o de nuestro correo electrónico. Cada una de las aplicaciones siempre trata de desarrollar seguridad específica para alertarnos a nosotros si alguien, por ejemplo, quiso iniciar sesión en nuestra cuenta, por ejemplo, de Facebook. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, ahora les traje algunos tips que tenemos que prestar suma atención A para ver. tratar de saber si alguien intentó o si tiene acceso también, porque muchas veces puede suceder que ante las ganas de ver algún mail o de entrar a nuestra cuenta de Facebook, abrimos sesión en alguna otra computadora, Lo en una dejamos tablet, abierto, a mí me y pasa lo dejas siempre. abierto, te Sí. colgaste, no cerraste sesión y otra persona tiene acceso automáticamente a tu cuenta. Bueno, algunos indicios que nos pueden develar si alguien tiene o no nuestros datos. Primero, podemos recibir un mail diciendo que cambiamos nuestra información. Nuestra información puede ser, por ejemplo, nuestro correo electrónico para iniciar sesión. Si recibimos un mail que nos está informando eso, bueno, probablemente si no fuimos nosotros, otra persona está intentando cambiarnos nuestra forma de iniciar sesión en alguna aplicación. Sabemos que muchas de las aplicaciones iniciamos a través de nuestro correo electrónico. Si recibimos un mail y nosotros no quisimos cambiar, bueno, ese ya es un indicio que nos están intentando hackear nuestras cuentas. Después, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, tenemos problemas para iniciar sesión. Ahí quiere decir que ya lo lograron, que entraron y la Claro, cambiaron. el primer paso fue aprobado, en el segundo nos estamos dando cuenta que con el correo electrónico que siempre ingresábamos, bueno, no estamos pudiendo ingresar. Por eso siempre está bueno tratar de poner varias cosas dentro de la información personal para iniciar sesión, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, y ponemos nuestro mail, ponemos nuestro usuario y también si podemos, podemos poner nuestro número de teléfono. Entonces, si nos cambiaron nuestro correo electrónico, podemos iniciar sesión a través de nuestro número de teléfono. ¿Cómo? Cambiando la contraseña y que nos llegue un código a nuestro teléfono celular. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta es si recibimos mucha publicidad en nuestro mail. ¿Esto qué quiere decir? Están utilizando nuestro correo electrónico para diferentes páginas, las cuales obviamente no son seguras. Entonces, al no ser seguras, nos van a llegar un montón de correos electrónicos que tengan que ver con publicidad y con descarga de información, con links, con supuestas promociones, con diferentes cosas que nosotros no ingresamos, no utilizamos y no tenemos por qué estar recibiendo en ese momento. Estos son algunos de los indicios que nos pueden develar que justamente alguien ingresó. De repente también puede ser que empezás a seguir gente que no conoces. Abrís Instagram y tenés un montón de seguidores que decís, yo a esta gente nunca la seguí porque no la conozco. Entonces, evidentemente hay alguien que está usando nuestra cuenta y se puso a seguir gente que uno no conoce. Y también desde nuestra cuenta se empieza a publicar contenido que nosotros no creamos. Es importante saber que diferentes redes sociales, como por ejemplo Facebook, tienen una sección en la parte de seguridad y de privacidad que nos dice, por ejemplo, desde dónde iniciamos sesión y desde qué dispositivo. Claro, si es del teléfono, de la computadora. Exactamente. ¿En qué fecha y en qué horario? Entonces podemos ingresar a esa sección para darnos cuenta si alguien entró o no en nuestra cuenta. Y después vemos qué hacemos, Y ¿no? sí. Gracias, Flor. De nada. Bueno, y por supuesto la preocupación es